En este primer programa estuvimos en la expo Mis Novias y Mis Quinceañeras, que fue todo un éxito. Veremos un poco de lo que pasó en esta expo, así que los invitamos para que nos acompañen en esta media hora que estaremos con ustedes aquí en su canal Azteca 50. Hola amigos, California Business y Mateo Guzmán los invitan para que nos vean todos los sábados a partir de las 11:30 de la mañana por TV Azteca Canal 50. ¿Te esperamos? ¡Sí, señor! Taquería Santa Rosa, la primera taquería con sabor a México en el condado de Sonoma, sirviendo desde 1987. ¡Delicioso! Enchiladas, quesadillas, burritos, fajitas y combinaciones. Preparados con los más frescos ingredientes en el 1950 Mendocino Avenida. ¡Bienvenidos a Taquería Santa Rosa! ¡Aquí los esperamos! 528-7956. Búsquenos en Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos está mirando el día de hoy en su casa. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un gran invitado, Juan Pablo Tamayo, uno de los organizadores del gran evento que se llevó a cabo este domingo pasado, Novias versus Quinceañeras. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Muchas gracias, Mateo, por invitarnos a tu programa. Está padrísimo la invitación. Queremos aprovechar la oportunidad para poder invitar a la gente que esté al pendiente de tu programa. Y también agradecerles a todo el público que nos acompañó en la Expo Quinceañeras versus Novias, con el fin de agradecerle, bueno, que nos ayudaron básicamente a que el evento fuera un gran evento. Este evento que estamos nosotros organizando ha dado excelentes resultados. Y pues la idea principal es que la gente nos conozca los negocios y esté al pendiente de los servicios que están ofreciendo a través de esta misma organización. Mira, Juan Pablo, que yo estaba revisando un poco de los comentarios de la gente que asistió al evento, y todos casi son de muy buenos resultados. A la gente les gustó mucho. El Charro Mexican Restaurant, con el auténtico sabor de la comida mexicana. Hotel de camarón, camarones empanizados, empanadas, tacos, sala, qué delicia. En Santa Rosa, California, con teléfono 707-570-2387. En Roller Park, 707-206-9640. En Woodland, California, área 530-661-3166. El Charro Mexican Restaurant, el auténtico sabor de la comida mexicana. Del éxito que tuvo este evento, del 1 al 10, ¿tú qué calificación le darías? Bueno, yo humildemente les puedo decir que para mí fue un 8, pero lo vamos a llegar a tener algún día en el 10%, en el 10 de calificación, porque tú sabes, es el primero que organizamos en su género y la idea es irlo creciendo, irlo mejorando. La gente estuvo muy volcada básicamente hacia el proyecto y eso nos da la oportunidad de que nosotros podemos ir mejorando cada día mejor. Así es, Juan Pablo. Este evento sirvió para que la gente conozca que nuestra siguiente revista se va a llamar Mis Quinceañeras versus Novias. Ah, perfecto, me parece muy bien. Mira, cuando dijeron Mis Quinceañeras versus Novias, yo pensé que se iban a estar agarrándose el pelo las quinceañeras con las novias. Qué bueno que no pasó eso, ¿eh? No, al contrario. Toda la competencia es buena. Yo siempre he agradecido mucho a Dios de que nos da la oportunidad de tener la competencia. Esa competencia nos hace mejorar cada día. Vamos con la idea de crecer. Yo ahora estoy gestionando mi propia competencia y cada una de las revistas, tanto California Business como la revista Mis Quinceañeras, pues va a ser una competencia entre ellos que nos va a dar mejores resultados. Yo pienso que siempre la competencia nos hace crecer, aunque a veces la competencia más grande que tenemos somos nosotros mismos. Claro, de superarnos todos los días, ser una persona buena hoy, quiero ser una persona mejor mañana. Sí, y además de eso, el público es nuestro juez, es el que nos califica y nos da la oportunidad de seguir mejorando y caminando cada día más a través de este gran proyecto. Así es, Juan Pablo. A mí, fíjate, muchas gracias, por cierto, por invitarme a conducir el evento. Fue uno de mis primeros eventos conduciendo y me gustó la idea, me gustó que la gente estaba como bien prendida, estaban participando. Me fascinó el fashion show, me gustó muchísimo el ballet folclórico. Yo creo que toda la gente estuvo muy bien. No, y también me gustó mucho tu papel. Fuiste una de nuestras invitadas
de honor en el proyecto del 15 de septiembre y ahora te tocó conducirlo, estar al frente de un proyecto de esta envergadura que al final de cuentas lo hiciste muy bien. Mira, podemos observar ahí los negocios que estuvieron participando en nuestra expo. Tenemos Venus Photography. Venus Photography, que es un excelente cliente que siempre nos ha estado acompañando en cada uno de nuestros proyectos y cada una de nuestras revistas. Mira, te voy a decir algo que no sabes de Venus Photography, que ha sido la fotógrafa de nuestra familia por años. Oh, wow. Y qué bueno, también a mí me ha hecho el favor de acompañarme y de hacerme algunas portadas, muchos diseños de mi revista y muchas fotos de mi revista que con esa calidad que está logrando Lili Villegas han sido excelentes. También tenemos allí el fotógrafo Mario Bremans, que es un excelente amigo que ha estado trabajando con nosotros durante muchos años. Él me diseñó la página web, muy buen resultado, y está siguiendo trabajando con nosotros. Así es, mira, por ahí tenemos otro negocio que es... Es un negocio nuevo, fíjate que es un negocio muy curioso, el negocio se llama Casa Bella, que ellos mismos generan su propio proyecto de diseño y decoración. Ellos la idea la traen del campo y lo han ido desarrollando poco a poco con un, se puede decir, con algo diferente, pues. Te puede ser que igual la dueña ha participado en algunos eventos de mi familia y yo la recomiendo totalmente. Sí. Un sí. Excelente servicio. Sí, y además de eso, tanto ella como su esposo son excelentes personas que nos han recibido muy bien y que es la primera vez que participa con nosotros con excelente resultado. Mira, por ahí tenemos a la boutique First Impression, que tienen ropa muy bonita para todas las chicas de hoy en día. Lo último en moda, ve a First Impression y lo vas a encontrar ahí. Claro, claro, y de hecho la señora Ana pues nos da la oportunidad de estarla representando con nuestra revista y también la expo, y que parece ser que la cosa va por muy buen camino su proyecto. Sí, yo he estado por ahí en la tienda y he comprado varias prendas para mí. Por ahí vemos otro negocio que está... Sí, es la señora Antelma Galería. Es una señora que fabrica sus propios modelos. Me encantan. Sobre todo los de novia. Me fascinaron todos los... Y además es una señora espectacular en su forma de ser, de hablar. Es una señora que te enseña, que siempre está al pendiente de cada uno de los negocios y que siempre está acompañando. Mira, ahí está un ladito con Nueva Generación, la señora Silvia de Nueva Generación. Del otro lado está la señora Meili de Joyerías Meili, que están platicando, están muy contentas y acompañándonos en la expo. Así es, mira, por ahí estamos mirando algunos de los vestidos que está presentando. Espero que la gente, mira, que tiene algunas fiestas en puerta. Sí. Y les estamos presentando aquí varias opciones, ya que a veces uno dice, ¿y a dónde vamos? Aquí sí. Le estamos presentando varias opciones de varios... Aquí está, por ejemplo, Novedades México con la señora Leti. Leti da un excelente servicio, está en la ciudad de Petaluma y tiene excelentes vestidos. Ella participó con, creo que fueron seis quinceañeras, con unos vestidos espectaculares que se vieron en la expo y que la gente admiró mucho porque tiene calidad y además de eso, vestidos diseñados por Mitzi, o sea, el gran diseñador que ha vestido desde Thalía, Maribel Guardia, sí, por algunas menciones. Y eso habla de la calidad de nuestro proyecto, la calidad de lo que estamos presentando aquí cada uno de nosotros. Así es, por aquí vemos otro negocio. Sí, este negocio es Bellos, parece que es Bellos Sueños, que estuvo presentando básicamente a sus hijos y a sus hermanos como modelos. Es la que llevó los niños de la revista. Ella participó con, creo que fueron 7 modelos y con un buen resultado. Fueron vestidos hermosos también. Sí, y la familia es la que participa, la familia es la que se lleva básicamente el aplauso por participar con nosotros. Mira, ahí estamos viendo otro negocio que está... presentando arreglos florales para sus es la señora Lourdes de Rosales Carrin. Es un excelente, yo pienso que dentro de aquí del Condado de Sonoma es quien ofrece básicamente la mayor, se puede decir, calidad, se puede decir en el tipo de diseños y decoraciones que ya está ofreciendo. Aquí estamos mirando, mira otro negocio.
que igual es como arreglos de mesa, ¿no? Sí, sigue siendo la misma decoración de Rosales Karevin. Ella no agarró un boot, ella tenía más de un boot y estuvo básicamente publicitando sus decoraciones con excelente resultado. Aquí vemos AAA. Sí, la aseguradora de honesta María Sandoval, que nos hizo favor también de acompañarnos y que estuvo presente básicamente en todos, en cada uno de los eventos que estamos desarrollando. Muy bien, ¿estamos creando otro negocio? Sí, ahí tenemos a lo que es Genesis Cake, es a María Lascano, la que es la representante de ese evento, nos regaló unos pasteles deliciosos. Yo no comí pastel. Perdiste, estaba muy delicioso. Hoy me hizo mi hija que me formara dos, tres veces porque ella quería más pastel. ¡Wow! Sí. La próxima me tocará comer mucho pastel por el que ya no me comí. Mira, aquí vemos otro negocio. Sí, nos está acompañando. Esta también tiene una aseguradora que está ahí con nosotros, un DJ que también estuvo participando a través de TV Azteca, y luego viene lo que es el módulo de Azteca América, ahí, o sea, Azteca 50, ahí nos estuvo acompañando nuestro amigo Helder estuvo por ahí presente, también te acompañó como locutora me acompañó por ahí, bueno, una de las presentadoras que fue Karina, que tiene una voz preciosa y una personalidad envidiable dentro del programa. Sí, esa parte que muy bella. Sí, y además había también contigo José Lugo, que claro, estuvo muy, muy bien, muy asertivo junto contigo con el modelando, bueno, hablando sobre los modelos y de los vestidos. Así es, escribiendo un poquito de lo que era el fashion show. Sí, estuvo mucho, muy interesante. La gente estuvo al muy pendiente de cada uno de los booths que estuvieron representando. Estuvimos ahí de Taekwondo. Por ahí fue una casa que se... ¡Bravo! Que se dedica básicamente a patrocinar lo que es el Taekwondo y sobre todo la cultura física. A mí me dijeron que tú eres cinta negra, ¿cierto? No tengo nada de cinta negra. Charro Mexican Restaurant con el auténtico sabor de la comida mexicana. Hotel de camarón, camarones empanizados, empanadas, tacos, salas, ¡qué delicia! En Santa Rosa, California, con teléfono 707-570-2387. En Roller Park, 707-206-9640. En Woodland, California, área 530-661-3166. El Charro Mexican Restaurant, el auténtico sabor de la comida mexicana. De Azteca 50 hablando del evento y sobre todo pues anunciando a todos los grandes patrocinadores que nos hicieron favor de apoyarnos y estar con nosotros durante las 8 horas que duró el evento. Fue mucho tiempo. Yo me di cuenta que tú estuviste prácticamente al borde del desmayo porque fueron muchas horas y no tuviste tiempo ni siquiera, y nosotros a lo mejor ni el cuidado suficiente de llevarte agua. No, mira, yo sé que en estas cosas siempre sucede. A veces uno, por estar en la carrera haciendo las cosas, no te das cuenta que no has tomado agua, que no has desayunado algunas veces. Suele pasar, así que por eso no te preocupes. No, y también tenemos ahí la presencia de Lorena, que nos acompañó, que no está con nosotros, pero es alguien que ha sido una parte importante. Maily Diseños, Boutique Bellos Sueños, Imagine Studio. Y se pregunta, ¿por qué estamos mencionando todos ellos? Porque todos ellos están aquí presentes para ofrecer sus servicios, para sus necesidades de sus fiestas de boda o 15 años. También agradecemos.